Vamos a seguir, abrimos un poquito las piernas. Tengo calentica el de ayer aún. Venga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy buenas. 9 y 10. Aguantamos. Y cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aguantamos. Y ascendemos. Hay 1, 2, 3, 5. Aguantamos. Muy buenas. Y relajamos. Vale. Abrimos un poquito más. Ahí. Bien. Y repetimos. Va, una pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aguantamos. Cambio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aguantamos. Y al centro. Ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aguantamos. Bien. Ya relajamos un poquito. Ya va siendo la hora. Vamos a empezar con una buena rutina de abdominales. Bueno, primer ejercicio, vamos ahí, un poquito de bicicleta, ¿vale? Vamos a trabajar ahí, 1, 2, un poquito más rápido, ¿eh? 10 para la pierna. 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10. Estiramos las piernas, aguantamos a los dedos del suelo, aguantamos todo lo que podamos. Bien, cogemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otras 10, vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aguantamos. Bien, relajamos un poquito. Cógeme la chuleta. Ya no sé cuáles vienen ahora. Bueno, vale, vamos a hacer una un poquito más complicada. Ponemos pierna a 90 grados, ¿vale? Y subimos como a tocar, como si fuéramos a tocar la planta de los pies, ¿vale? Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 5 segundos. Y otra 10, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Relajamos 5 segundos.
Vale, ahora vamos a hacer la misma que hemos hecho antes así, ¿vale? Bicicleta, pero vamos a ir a tocar con el codo la rodilla, ¿vale? Venga, una, dos, y vamos, uno, dos, cuatro, dos, cinco, dos, seis, dos, siete, dos, ocho, dos, nueve, dos, diez, dos, cinco segundos, cogemos aire y repetimos, ¿vale? Preparados, vamos, uno, cuatro, dos, cinco, dos, seis, dos, siete, dos, ocho, dos, nueve, dos, diez, dos, relajamos, cogemos aire, que van picando. Bueno, vamos a tomarlo un poquito con calma. Vamos a ir ahora a tocar los talones inclinando el cuerpo, ¿vale? Estamos ahí y giramos para ir a tocar el talón. Bien, venga. Uno, dos, tres, dos, cuatro, dos, cinco, dos, seis, dos, siete, dos, ocho, dos, nueve, dos, diez y dos. Descansamos 5 segundos. Empiezan a notarse ya aquí. Vale, preparados. Venga, otra. Una, dos, tres, dos, cuatro, dos, cinco, dos, seis, dos, siete, dos, ocho, dos, diez y dos. Relajamos 5 segundos y vamos a por la tercera. Vale, preparados. Venga, vamos. Uno, dos, tres, dos, cuatro, dos, cinco, dos, seis, dos, siete, dos, ocho, dos, nueve, dos, diez y dos. Cogemos aire, relajamos, llevamos estas piernas, ¿vale? Los que lo tengáis un poquito más difícil, ponemos las manos debajo de los glúteos para hacer el ejercicio. Los que tengamos un poquito más de nivel, manos al suelo y piernas arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10, y aguantamos, ahí. Diez segundos, y repetimos, venga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y 10, y antes de descansar, aguantamos 10 segundos. Ah, vamos ahí. Me pongan dudas. Bien, relajamos. Uf, empiezan ya a picar, ¿eh? Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero con encogimiento de piernas, ¿vale? Relajamos un poquito, 5 segundos más. Preparados, venga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Aguantamos. Y repetimos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,
9 y 10, y aguantamos. Relajamos, descansamos un poquito. Recogemos y vamos a repetir esta. Venga, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10 y 2. Relajamos. Ya llevamos unas cuantas, no las he contado, pero más de 100 llevamos. Vale, otra, venga, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10 y 2. Relajamos. Vamos a subir un poquito el cuerpo. Clavamos codos y repetimos bici, ¿vale? Venga, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10. Vamos a 2 de 10. Vamos, 1, 2, 3, 2, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2. Bien, venga, relajamos un poquito. Ahora vamos a soltar un poquito, descontraer. Vamos a hacer una plancha. ¿Vale? Cuanto más abramos aquí las manos, mejor. ¿Vale? Entonces, la vamos ahí y vamos a intentar aguantar 20 segundos. ¿Vale? Venga, 1, 2, 3, 8, 10. Vamos, otros 10 segundos, va. Bajamos, 5 segundos. Bien, ya voy empapado. Hacemos otra, venga. Vamos, preparados, va, 20 segundos. Y el segundo más. Bien. Relajamos. Y vamos a por otro. Bueno, doblamos rodillas. Venga, qué pelo ya. Vamos, rodillas, nos las llevamos a un lado. Ahí. Y subimos hasta donde podamos, ¿vale? Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No paramos, ¿vale? Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. Vamos a ir terminando ya. Uf, empapado, empapado del todo. Vale, para terminar vamos a grabar ahí todos los codos, encogimiento y estiramos. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, vamos a terminar ya.
Porque creo que con estas abdominales para hacer viernes está ya bastante bien. Creo que no me dejo ninguna serie. Vamos a ver. Está todo. Yo creo que hemos hecho hasta de más. Uf, vale. Pues nada, girar un poquito, coger aire y hidratarnos un poquito, como siempre. Y siempre digo, tomar nuestro recuperador, muy importante la hidratación, sobre todo la nutrición. Ahora que llega el fin de semana, llevemos cuidado con las calorías, con el exceso de calorías, porque fines de semana solemos irnos de cena. Bueno, ahora con el tema del confinamiento está más difícil, ¿no? Pero bueno, te vas a comer, sales un poquito, te dejes llevar, no vas al gimnasio, porque poca gente se ve en el gimnasio los fines de semana, menos un domingo por la mañana. Picas, no te estresas, no trabajas y entonces las calorías no se queman igual. Y las calorías que no quemamos pues se acaban transformando en ese enemigo nuestro que es la grasa y que no la queremos. Así que nada, chicos, chicas, gracias por estar ahí, por haberme dado esos likes. Los que no me habéis aguantado, lo siento. Sé que soy difícil de tragar, pero bueno, no pasa nada. Y lo que siempre digo, actitud positiva, mentalidad positiva, que no diga nadie que no podéis hacer algo, porque todo lo que nosotros creemos que somos posibles de hacer, seremos capaces de conseguirlo. Os deseo un buen fin de semana, me voy a pegar una duchita, no más seguro que luego nos veremos otra vez por aquí, alguna listo y subiré desahogándome, porque después de entrenar siempre me entra un poquito el momento de reflexión, porque uno se siente súper, súper bien. Es como que te quitas un peso de encima, te desestresas, todo el agobio del día se acaba yendo. Y bueno, no me quiero enrollar mucho más. A toda la gente que esté viendo el vídeo, tanto ahí en YouTube como aquí abajo en Instagram, que sepáis que tenéis todos un estudio corporal de regalo. Lo único que tenéis que hacer es mandarme un mensaje y decirme, oye, eso del estudio corporal, ¿qué es? ¿De qué va? ¿Cuánto vale? No vale nada, es gratis, te lo regalo. ¿Y de qué va? Pues nada, es como si te pesaras en una tanita, mejor. Te voy a sacar el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, lo que tienes que perder, lo que tienes que recuperar de músculo. Vamos, es una pasada, no te quedes sin él, porque encima que es un regalo, pues está muy bien y nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. Así que nada, otra vez, feliz viernes. Ya sabéis, el mejor club de P3 de boxeo, Club P3 de boxeo, Club César. Y nada, un abrazo, un saludo, gracias por estar, nos vemos en el siguiente vídeo. Vale.